Nuevamente, eh, la familia Maradona, en realidad la causa que investiga la muerte de Diego Maradona, se ha reactivado con el tema de la pericia ¿no? que nosotros informábamos hace unos días. Pero bueno, ahora los hijos piden que se traslade el cuerpo de Maradona al mausoleo. Claro. Eh, y entonces esto genera todo un, un, un revoleo dentro de la causa porque quienes están haciendo la nueva pericia dicen: No, que no toquen el cuerpo porque podemos necesitar nuevas pericia. Sobre todo ¿no? los abogados defensores de los acusados. Lo que pide la familia Maradona es los, los herederos. Que lo saquen del cementerio de Bellavista y que lo lleven al mausoleo de Puerto Madero que está a punto de finalizar. Ahí quienes están a favor y quienes están en contra. Exactamente. Vamos eh, ahí con Cosca, que está en el móvil. Cosca, ¿cómo estás? Que estuvo con Dalma mm. hace un ratito. Vamos a tener una nota con Dalma hablando sobre esto. ¿Cómo estás, Cosca? ¿Qué tal, Mariana, Martín, equipo? Buenas tardes para ustedes, claro, porque Dalma volvió a los medios de comunicación, está haciendo un programa junto a Ángel de Brito en la plataforma de Bondi y pudimos charlar con ella posteriormente al el programa que finalizó hace algunos minutos, a las 2 de la tarde, una nota reciente que tiene la palabra de Dalma y que habla de muchas cuestiones, lo escuchaba Martín con el tema del traslado y también habla directamente de este nuevo informe médico, de esta pericia que en algunos medios de comunicación planteaban de que esto ingresaba a la causa, pero Dalma los desmiente totalmente. En palabra de ella, pudimos charlar y nos contaba lo siguiente, Mariana. A ver, Cosca, vamos a ver la nota. Adelante. Estamos con Dalma, Dalma estuviste muy activa en las redes sociales en la jornada de ayer, estuvimos viendo todos tus posteos. Sí. Eh, te hablaste de monigotes a algunos periodistas que estaban hablando directamente ¿no? de nuevas estas nuevas pericias, este informe médico no que existen. se adjunta. No existen, no existen. así que no, esa es la parte que no entiendo. De hecho, no había visto el programa, llegué acá y me preguntaron, y yo digo, pero para, ¿de qué están hablando si no, digo, pericias y autopsia nueva? No puede haber, o sea, no. no. Existe. Lo que se habla es de un informe médico que habría presentado directamente el abogado de Luque, que hablaba de Tres un... años después? Sí. Bueno. Mm, es raro, es raro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos y cómo te preparás para lo que va a suceder el 4 de junio, que comienza el juicio, homicidio simple con dolor eventual, mm. estas eh, ocho profesionales de la salud que están imputados? Eh, yo bien, la verdad es que yo eh, no hice nada malo, entonces puedo estar tranquila ahí sentada y mirando a todos a los ojos y... Es algo que lamentablemente ninguno de esos ocho puede hacer conmigo. Eh, también eh, imaginaba que de alguna manera algo iba a pasar antes del juicio. Me iban a pagarle a la prensa para que hablen cosas y. está segura que y eso es así? Salvarse de alguna manera. No existe. O sea, no sé. Realmente no sé de qué están hablando. Es algo que no existe porque no. Digamos, la gente que sabe. No, no, no hubo autopsia nueva ni tampoco. O sea, digo, es muy raro lo que están planteando. Pero, pero por un lado, digo. Qué injusto para mi papá, que encima le quiere echar la culpa a él de su propia muerte, pero también digo, esto es un. O sea, se nota mucho que es un manotazo ahogado y que y también se nota mucho de dónde viene. O sea, es muy obvio. Bueno, lo que querían plantear con este informe, que vos decís que directamente no existe, es que no hubo negligencia, que es lo que ustedes estuvieron denunciando. Bueno, bueno perfecto. Lo. lo lo a la justicia yo más que eso no puedo hacer si sí, no me voy a quedar callada porque yo sé quiénes son los que están del otro lado yo sé las barbaridades que dijeron de mi papá yo sé todas las barbaridades que hablaron de mi hermana y de mí gracias a dios porque ese es nuestro tesoro de que ellos no nos quieran para mí es saber de que estoy del lado que tengo que estar y después lo resolverá la justicia, qué sé yo. No, no, más de eso no te puedo decir. Pidieron, Dalma, te hago la última: que se trasladen los, los restos de, de tu viejo directamente al mausoleo que se está eh, ensamblando en Puerto Madero. Por un lado, dicen que los abogados de los imputados van a pedir que esto no se realice porque ellos creen que puede haber pruebas todavía y esto hablaría de una exhumación. ¿Cómo te lo tomas vos esto? Eh, no, no puedo opinar nada bueno de esa gente. Entonces, prefiero no decir nada y. Que ellos se encarguen de hacer bien su trabajo. Lamentablemente, digo, están, están imputados por cosas muy graves y siguen ejerciendo como si nada, Atienden, siguen atendiendo pacientes. Eso me parece grave. Que se encarguen de eso. Yo, yo entiendo que hasta que no le den la condena pueden trabajar, pero digo, no sé cómo. Psiquiatras dando cursos, eh, médicos atendiendo pacientes nuevos, es raro, es muy raro. ¿Tuviste contacto vos, después de lo que sucedió eh, con Diego, con algunos de estos profesionales o incluso con Morla? No. Eh, sí los vi el día de que, que fuimos, obviamente, todos con nuestros abogados. A, y, y estaban ahí, digamos, no tuve diálogo con ninguno, por supuesto. Ninguno me pudo mirar a mí a los ojos, así que. ¿Cómo fue verlos, eh, Dalma? Porque fue, digamos, lo que es la antesala de lo que va a suceder el 4 de junio. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Qué, qué, ¿Cómo ya, pudiste nadie, manejar esa este situación? Nadie dijo nada, nadie habló. Ahora hablan los abogados tres años después. Me parece raro, me parece todo muy raro, pero. Obviamente va a hablar la justicia, no es algo que tenga que decir yo. Yo voy a decir lo que a mí me parezca, por supuesto, y que si están hablando de una nueva autopsia, que no existe, voy a decir, no existe. Pero bueno, ellos tendrán su estrategia, digamos, no sé cómo se manejarán. Digo, algo tiene que hacer. ¿Quién, ¿Quién le está pagando a los periodistas, según vos? No, yo no puedo, no. no. Eh, todos saben, igual es más obvio que nada. Digo, hasta, digo, no, no hace falta que yo diga nada. O sea, ahorrame que me mande la carta de documento, que diga que no, que todo eso, que todos sabemos que sí. Gracias, Dalma. A vos. Muy segura, muy aplomada, Dalma, ¿no? Absolutamente segura de, de lo que está diciendo, de lo que está afirmando, de lo que pasó con su papá. Y dijo algo que a mí por lo menos me movilizó mucho, que, que en algún punto es cierto, ¿no? Querer echarle la culpa a Maradona de su propia muerte ah, es muchísimo. No, no es muchísimo. Aparte nosotros lo dijimos acá, o por lo menos yo lo dije, esa pericia está hecha por un neonatólogo que difícilmente puede... Hablar del, con, una exper, con la expertiz que lo hizo sobre cardiología es extraña. Ahora nos acaba de llegar una noticia muy fuerte con respecto al juicio de Diego Armando Maradona. El que comienza el 4 de junio, ¿no era? Eh, comienza, comenzaba el 4 de junio. Sí. A partir de esto, por ahí le hay que poner un signo de pregunta. Comienza el 4 de junio.